Can you hear me, Dina? Hello, Ay, no he visto que estaba el micrófono okay, apagado. reading something. Okay, so how are you, Dina? How do you feel today? Más o menos, maestro, pero es que Uso. tengo dolor de cabeza por ya de tanta tos. Yeah, that's terrible. Pero ya. But well, the important is that you has you are in home, ¿no? Lo importante es que estés en casa, ¿no? Y pues descansaste, ¿no? Todo el día de ayer, ¿no? Okay, vale. Diana, ¿tienes alguna duda, alguna pregunta de lo que vimos la clase pasada? No. No. Okay, vale. Yo creo que ahora, vale, vamos a cambiar de adjetivo, vamos a cambiar de los adjetivos y vamos a pasar mejor al siguiente. Entonces, hemos visto presente simple, pero con el verbo to be. Sí. Y hemos visto algunos adjetivos. Vale, entonces ahora vamos a ver aquí está. Bueno, entonces vamos a hablar al día de hoy sobre rutinas. Ajá. Vamos a hablar sobre rutinas. Dame un segundo. ¿Qué es esto aquí? Y aquí está. Bueno, entonces el día de hoy, vale, vamos a hablar sobre rutinas. Vamos a hablar sobre el presente simple. Entonces vamos a ver este cómic que tenemos aquí. Vale, dice Present Simple Tense and Routines. Vale, entonces tenemos Hello, everybody. Thanks for stay here. We are going to learn how to speak about routines. ¿Puedes ver mi pantalla? Sí. Okay. We are going to learn how to speak about routines. We use present simple to do it. It's very easy. Here is my bedroom. The first step in my routine is wake up at 7 o'clock. In the morning, I do a lot of things like take a bath, put on my outfit, eat my breakfast, brush my teeth, etc. In the afternoon, I do some stuff like clean the house, take care of my pets, help my parents, study or give English class. Some days when I go shopping, I try not forget to make a shopping list. Don't forget to wear mouth mask, please. Take care. In the night, I change my clothes by my pajama. I have a dinner and I go to bed. It's your turn. Make a list of all things you do in your routine and share it with your classmates. Vale, entonces, para eso necesitamos saber qué actividades, ¿no?, son las más comunes para hacer, y, bueno, más comunes en una rutina,
Vale, pero antes de eso, ¿tienes alguna duda o alguna pregunta sobre el vocabulario que está aquí? Dame un segundo. ¿Ves las dos pantallas? ¿Ves la otra pantalla encima? Sí, ¿verdad? Solo se ve la persona con el diálogo. Okay, vale. Entonces, primero, ¿tienes dudas aquí en vocabulario? Creo que sí son palabras conocidas. Algunas sí las conoces, a lo mejor otras no. Pero a ver, vamos a ver qué dice en el primer cuadro. Hola. Everybody. Es como... Es como si... Dice hola, pero hola, ¿a quién? A los... Hola a todo, a todo el mundo. Sí, a los que están en... Ajá, no, es hola a todo el mundo. Hello, everybody. Ajá. Hola a todos. Hola a todos. Ajá, lo que dice. Gracias por estar aquí. Estar aquí. Stay here. Estar aquí. Aquí. Ah, ¿qué dice en el segundo cuadro? Dice, nosotros vamos a aprender. Vamos a aprender, learn, cómo hablar acerca de las rutinas. Nosotros usamos presente simple para hacerlo. Es muy sencillo. Aquí está mi cuarto. El primer paso en mi rutina es levantarme, wake up, a las 7 en punto. En la mañana yo hago, do, un montón de cosas, como tomar un baño, vestirme, ¿no? O colocarme mi outfit, ¿no? Que sería mi vestimenta. Vestirme con mi vestimenta de ese día. Comer mi desayuno. Cepillar mis dientes, etc. Ok, y después, ¿qué dice en la tarde? ¿Qué hace en la tarde? In the afternoon. Yo hago algunas cosas como, ¿qué hace en la tarde? Es esto que es. No. En la tarde yo hago algunas cosas como limpiar la casa. Ajá. Algo de pets. Animales, ¿no? Ajá, tus mascotas, no animales, mascotas. Entonces, ¿qué te imaginas que será Tinker si habla de las mascotas? Como sacarlos a pasear, ¿no? Más bien sería cuidar, Tinker. Cuidar. Cuidar. Cuidar mis mascotas. Ajá, ¿qué más?
ayuda. Ayudar. Ayudarlo, ayudar. A mis padres. Ajá. Ayudar a mis padres. Ajá. Estudiar. O. O. Dar. Clases. Inglés. Ajá. ¿Clases de qué? De inglés. Sí. Y luego dice, algunos días, cuando yo hago las compras, ajá, yo trato de no olvidar de hacer una lista de compras. Lista de compras. No olvides usar o llevar tu cubrebocas, mouth mask, cubrebocas. Por favor, cuídate, Tiki. En la noche, yo cambio mi ropa por mi pijama. Yeah. Y tengo las, ¿no? O tomo mi cena, o como mi cena. Y me voy a mi cama. Ajá. Sí. Es tu turno. Haz una lista de las cosas que haces en tu rutina y compártelas con tus compañeros. Vale, entonces, ¿ves la siguiente página? ¿Sí? Sí. Ok, vale, te lo voy a compartir y lo vas a explorar, ¿vale? Aquí por el chat. Uh-huh. Dame un segundo. ¿Ya lo tienes? Sí. Sí. Ok, vale, entonces pues es ver, ¿no? ¿Qué verbos tenemos aquí? Y si te acercas a los signos, pues te dice qué son, ¿no? Entonces es verlos, ¿no? Tenemos diferentes como go to bed, wake up, make my bed, brush your teeth, take a bath, brush your hair, get dressed, make dinner, have a breakfast. Cuando hablemos de desayunar, por lo general, para decir desayunar es eat. O sea, sí, puede que encuentres have, pero have no es tan común, ¿no? Pueden gente decir, ah, I have my breakfast in the morning. No, yo tuve mi desayuno en la mañana, ¿no? Pero si quieres decir, yo estoy comiendo mi desayuno, ¿no? Sería como, I'm eating my breakfast, ¿no? O sea, sí se puede usar have refiriéndose a que tuviste tu desayuno, pero si te refieres a que es comer, o sea, lo estás comiendo ahora o comes tu desayuno a tal hora, pues es eat. Tenemos do, try the work, get home, go to school, surf the net, play with friends, do the laundry, iron the clothes. On the clothes, back on the floor, put on makeup, wash the car, water the plant, go for a walk, go with friends, play the guitar, take pictures, go shopping and exercise. Entonces todos estos aquí no son actividades que hacemos en nuestra rutina. Ajá. Entonces la idea de esto es que nosotros hagamos una lista, ajá, y en esa lista, pues lo vamos a dividir en tres, ¿no? In the morning, in the afternoon, and in the night, ¿no? Bueno, tú ya tienes la lista ahí contigo, entonces voy a compartir una pantalla, una pizarra blanca. Dame un segundo. Lista. Parece que no lo tengo aquí. No tengo esa opción. Bueno, si no, más fácil
en un PowerPoint, dame un segundo. Sí. ¿Ya ves la pantalla? No. Vaya. Ok, entonces lo que vamos a hacer es que la vamos a dividir para hacer pues tres tiempos, ¿no? Uh-huh. No, aquí le estoy poniendo una tabla, puedes hacer nada más un cuadro, ¿no? Entonces la idea es poner morning. Afternoon y night, ¿no? Y colocar las actividades que haces en la mañana, ¿no? La que iría aquí, ¿no? Sería wake up, ¿no? Esa es la primera. Wake up or get up, ¿no? Cualquiera de las dos. O las dos, ¿no? Wake up and get up, ¿no? Y ya después, pues, pones todo lo que haces en la mañana. Lo mismo en la tarde, ¿no? Y en la noche. Si tienes dudas de alguna actividad que no esté en esta pequeña lista de verbos que te pasé en el enlace, pues puedes preguntarme, ¿vale? Sí. Ok, great. When you get ready, tell me. Sí.
maestra. ¿También pongo la hora? ¿O solamente la luz? Si gustas, puedes poner ahora. Si no, pues nada más puedes poner la actividad, ¿no? Por ejemplo, si es wake up or get up, puedes poner, si vas a poner en punto, ¿no? Ajá. Tienes que poner at, pones tu hora y vas a poner o'clock. ¿No? Si no es en punto, ¿no? Pues tienes que poner at, pones tu hora, ¿no? Ajá. Ya, yeah, ¿no? Por ejemplo, at 9:30, ¿no? Ajá. ¿Vale? Okay. Puedes poner a.m., puedes poner p.m., si gustas, pero se puede quedar así. Ah, ok, maestro. Bien. When you get ready, tell me, ¿ok? Are you ready now? No. Take your time.
Creo que listo, maestra. Ok, vale, vamos a ver. Entonces, ¿qué haces in the morning? Pues se wake up, desayunar. Wake up. Ah, no, levantarme. Uh-huh. Levantarme. English class. Ok, si es levantarse, es get up. Sí. Creo que olvidé especificar eso. Get up es levantarse y wake up es despertarse. No. Entonces, ajá, levantarme, ¿no? Que es get up para English class, ¿no? Para English class. Ok. ¿Y qué más haces en la mañana? In the morning. Desayunar. ¿Ah? Break. Breakfast. ¿Qué más? Vestirme, get dressed. Get dressed. Get dressed. Y lavármelo, cepillarme los dientes, brush your teeth. My, en este caso que son tuyos. Sería uh-huh. Brush. My. Brush. Teeth. Ah, okay. My, de míos, ¿no? Cosas tuyos. Brush my teeth. Ajá. ¿Qué más? Y ya. ¿Y ya? Pues ya nada. Y después ya en la tarde. Ajá. Trabajar, work. Ajá. Y luego, ¿qué más? Luego un descanso para comer. Que le puse eat. Have dinner. No. Meal, sorry. La comida, ¿no? Ajá. ¿Qué más? Y después vuelvo a trabajar, work. Ok, bueno, ya pusimos work, no es necesario volver a poner, ¿qué más? Ajá, entonces, puse surf the net. Ajá, surf. Surf the net. Que sería, pues, navegar en internet. Ajá, ¿qué más? Ajá. Navegar en internet y luego... Take a bath. Tomar un baño. Ok. ¿Sería todo? ¿The afternoon? Y la noche, pues, preparar la cena, que es make, dress. Dinner. Aquí sería dinner, de cena. Okay. Y... What TV? Ver la tele. Y por último ya dormir, sleep. Go to sleep. Okay. Vale, entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda o alguna pregunta sobre estos de aquí? Si te das cuenta, todos estos son verbos, bueno, o sea, la mayoría, pues. Por ejemplo, tenemos aquí get up, es un verbo. Have, es otro verbo. Get y dress son un verbo. Get, dress. Brush, es otro verbo. Work, otro verbo. Have, bueno, ese have ya lo habíamos puesto. Surf. Tenemos aquí take, tenemos aquí make, tenemos watch, tenemos go y tenemos sleep. Vale, entonces todos estos de aquí son verbos. Entonces yo voy a usar verbos para todo. Ajá. Y los verbos pues también es importante aprendérmelos, ¿no?
Ya me aprendí algunos adjetivos, pero también es importante aprenderme los verbos para expresar qué es lo que quiero decir, ¿no? O qué es lo que hago, qué es lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Qué hago en mi rutina? Ajá, etc. Entonces aquí sí es necesario aprendernos cómo va el verbo para poder pasar a presente simple. Entonces, si vemos la que sigue, dame un segundo. Ahorita hago cambio de pantalla. Ok, sí, aquí en esta nada. Nos toca ver ahora presente simple. ¿Vale? Tenemos que aprender presente simple. Entonces, voy a hacer cambio de pantalla. ¿Ya ves mi pantalla? Sí. Ok. Bueno, entonces vamos a ver ahora presente simple. Tenemos verbal tenses. En este caso vamos a ver simple present. Simple present tense, ¿no? Aquí tenemos la forma positiva, ¿no? Que sería affirmative. Simple present tense. Y tenemos person plus verb be. Plus verb in simple present y complement. ¿Vale? Entonces, pues, si vemos aquí, la estructura va a ser primero mi sujeto, va a continuar por mi verbo en presente simple y después voy a colocar un complemento. La pregunta aquí es, ¿cómo va a ir el verbo? Ok. El verbo va a cambiar de acuerdo a el sujeto que yo tengo. Nosotros sabemos que el verbo to be, este de aquí, va a cambiar también de acuerdo al sujeto. Y el verbo to be para I es am. Para he, she, and it va a ser is. Para we, they, and you va a ser are. Pero con otros verbos es diferente. Con otros verbos, el verbo en presente va a cambiar únicamente para los que son de tercera persona. He, she, and it. Y ya este verbo al final se le va a agregar una S o una ES. Ajá. Se va a pluralizar. ¿Te acuerdas que nuestras reglas de pluralización para hacer un sustantivo singular a plural, vimos, por ejemplo, que los que terminaban en O se le agregaba una ES, ¿no? Uh-huh. Y la mayoría solo se le agregaba una S para hacerlo plural. Sí. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Uh-huh. Para he, she, and it, únicamente para estos tres de aquí. Para todos los demás, mi verbo va a quedarse tal cual. Al quedarse tal cual, se le llama verbo en forma infinitiva. O sea que no termina en S ni en ES. No, en este caso de aquí tenemos el verbo it, que sería it's by he, no, she and it. Y go, que sería goes para he, she and it. Entonces it sería de comer y go sería de ir. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta de cómo va a ir mi verbo? No. No. Ok, vale. Veamos el que sigue. Tenemos uses for simple present. Tenemos los usos para el presente simple. ¿Para qué voy a usar presente simple? Lo voy a usar para hablar sobre hechos y estados. For example, the earth goes around the sun. Other example, the sun sets in the west. El primero, la tierra sale o va alrededor del sol, ¿no? La tierra va alrededor del sol. El sol nace, sale, ¿no? Y vemos in the west. ¿De dónde nace el sol? ¿De dónde sale el sol, Diana?
¿De dónde? Ajá, en la mañana, ¿de dónde sale el sol? ¿De dónde sale y en dónde termina? ¿En el noche? ¿Este o del oeste? En el este. ¿En el este? Ok. West is oeste, ¿vale? Uh-huh. Oeste es west, ¿no? Entonces el sol sale del oeste y termina en el este. Entonces es nace, ¿no? Nace. Sets. Ajá. Tenemos también el uso del presente simple, vamos a usar para situaciones permanentes. For example, María lives in Buenos Aires. María lives in Buenos Aires. María vive en Buenos Aires. María vive en Buenos Aires. Ajá. Y luego tenemos it's very expensive. It is very expensive. Es muy caro, ¿no? Uh-huh. Entonces, vamos a usar presente simple para hablar sobre hechos y estados, situaciones permanentes. También lo vamos a usar para hablar sobre hábitos y acciones repetitivas. Por ejemplo, Juan gets up at 7 o'clock. Otro ejemplo. Uh-huh. She walks to school every day. Entonces, estos de aquí son hábitos. Juan, gets up, se levanta, ¿no? Aquí le agregamos la S, porque es Juan. Lo mismo como en el anterior, ¿no? La tierra es it, por lo tanto es goes, no go. El sun es it, por lo tanto es sets. María is she. Es leaves. Aquí tenemos it, por eso es is, ¿no? Uh-huh. Entonces tenemos Juan gets up 7 o'clock and she walks to school every day. Camina, walks. También voy a usar presente simple para hablar sobre horarios o... Por ejemplo, the train leaves in an hour. The train leaves in an hour, ¿no? El tren sale en una hora. Ajá. Entonces vamos a hablar sobre hábitos y acciones repetitivas, horarios y programas, hechos y estados, situaciones permanentes. También lo voy a usar para hablar acerca de chistes, historias, eventos deportivos, cuentos. For example, two people walk into a restaurant. One of them says to the waiter, dos personas, two people, walk, caminan, adentro, ¿no? Adentro del restaurante, into a restaurant. Uno de ellos, one of them, dijo, says, to the waiter, al mesero, waiter, mesero. Veamos el siguiente ejemplo. Henry kicks the wall, it's a goal. Henry, pues, le dio a la pelota, o sea, la pateó, ¿no? Es un gol. Uh-huh. Entonces, vamos a usar presente simple para diferentes cosas. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No, maestra. No. Ok, veamos el que sigue. Esta es la forma negativa. La forma positiva, pues vimos que iba el sujeto, el verbo en presente y mi complemento. Aquí en la forma negativa tengo que agregar un auxiliar. Y mi auxiliar va a ser do. O dos. Después de mi auxiliar do o dos, le voy a agregar el not y después le voy a agregar mi verbo en infinitivo. Aquí mi verbo no va a terminar en s o en es y mi complemento. Ahora bien, ¿cuándo voy a usar do y cuándo voy a usar dos? Voy a usar do para I, we, they and you, and dos para he, she and it. O sea que estoy respetando la regla que mi verbo termine en S o en ES para he, she, and it. ¿Vale? Únicamente voy a usar dos para he, she, and it.
en forma negativa y tanto para pregunta, ¿no? Veamos los ejemplos. Tenemos I do not like potato. ¿Qué dirá esa oración, Diana? Dice... No, a mí no me gusta el jitomate. No, potiro, potiro. Ah, el aguacate. Potiro, potiro, la papa, papa. Ah, cierto, potiro, papa. A mí no me gusta la papa. Pues a mí no me gusta la papa. Veamos el que sigue. Tenemos I do not clean the house yet. ¿Qué estará diciendo? A mí no me gusta limpiar la casa. A mí no me gusta limpiar la casa. No, porque like sí es gustar. Entonces no me gusta. Pero aquí dice clean, únicamente clean, no tenemos like. Entonces yo no limpio la casa. Y luego tenemos yet, aún. Yo aún no limpio la casa. Yet, aún. Veamos el que sigue. ¿Puedes leer el que sigue, por favor, Diana? Dice, ella... Ella... No le gusta. Ella no le gusta. ¿Qué será plan? A ella no le gusta la ciruela. A ella no le gusta la ciruela. Ahora puedes leerlo en inglés, por favor. She does not run. Ah, no, me pasé la de abajo. She does not like plum. 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 Entonces, she does not like plum. She does not like plum. Okay. Veamos el que sigue. Dice, he does not run fast. ¿Qué dirá esa oración de ahí? A él... Él no run es como de, ¿a qué te suena run? Como de velocidad. Ajá. Pero en este caso run es correr. Correr. Ah, entonces él no corre. Él no corre rápido. Él no corre rápido. ¿Puedes leer el que sigue, por favor? Nosotros no jugamos. En la casa. Nosotros no jugamos dentro. Inside. Dentro de la casa. ¿Puedes leerlo en inglés, por favor? We do not play inside of home. Inside of home. Okay. ¿Puedes leer el último, please? Dice, you don't get apples. Yo no como manzanas. Ajá, yo no como manzanas. Ahora puedes leerlo en inglés. You do not
eat apples. Mm-hmm. Apples. You don't eat apples. 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 Ok. Apples. Vale, hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta. No, no. No, ninguna duda, ni ninguna pregunta. Ok, no. Vale. Entonces, ahora, como hago preguntas, para hacer preguntas, igual que en el presente simple con el verbo to be, pues va a aparecer primero mi do o does, va a aparecer después mi sujeto, y aquí va a aparecer después mi verbo, mi complemento y obviamente mi question mark, ¿no? Mi signo de pregunta al final, ¿vale? A diferencia del verbo to be, donde va primero el verbo to be, va mi sujeto, complemento y mi question mark. Vale, entonces aquí necesito colocar primero mi auxiliar y después mi verbo. Recuerda, el verbo va a ir en infinitivo, no va a terminar en S o en ES. Únicamente cuando tengo oraciones positivas. Ajá. Uh-huh. Es cuando yo tengo que agregarle la S o la ES. Cuando tengo oraciones negativas, mi verbo no va a terminar en S. Y tampoco cuando tengo preguntas, como aquí, does she run fast? Y tenemos yes she does, no she doesn't. Entonces, la mayoría de estas preguntas que no tienen una WH question, ¿a qué me refiero con una WH question? Por ejemplo, what, when, where, who, ¿no? Que no tiene una palabra de pregunta, ¿no? Con WH. Es la mayoría, todas estas preguntas por lo general se contestan, pues se dan unas contestaciones cortas. Ajá. Ajá. Por ejemplo, does she run fast? Ella corre rápido y decimos sí, ella lo hace, no, ella no lo hace. O podemos decir yes o no. Pero lo ideal es decirlo todo, yes she does or no she doesn't. Ajá. Veamos la que sigue. ¿Puedes leer la que sigue, por favor? Diana. Do you like it? Do you like it? Y tenemos. Yes, I like. O no. I don't like. Ajá. Entonces, do you like it? ¿Te gusta? Empecemos. Sí, me gusta. No, no me gusta. ¿Puedes leer la que sigue, por favor? Do you play chess? Chess, ajá. Yes. Yes, I do. No, I don't. I do. Do. Mm-hmm. La última, please. Does he? Does. He, does. Does. Ajá. Does he speak English? Yes, he does. No, no. He does not. Doesn't. Y luego es English, no English. English. Ok. Vale, ¿hasta aquí hay alguna duda o pregunta en cuanto a vocabulario de aquí? No muestra. No. ¿Qué sería chess? Play es como jugar. Jugar chess, no, que es como queso, algo así. No, ese es cheese, este es chess y tenemos play, el queso, no jugamos con el queso, ¿no? En este caso, chess, ¿no? Pues no sé si sé que se confunde con cheese. Pero uh-huh. Chess se refiere a ajedrez. Okay. Chess, ajedrez. ¿Vale? Entonces, dos. ¿Do you play chess? ¿Juegas ajedrez? Sí. Si lo hago, no, no lo hago. ¿Vale? Ok. Vale, vamos a terminar por el día de hoy. ¿Vale? Entonces, hemos visto presente simple en las tres formas. Afirmativa, negativa y de pregunta, ¿vale?
Según yo tenía un summary chart, pero no sé dónde está. O creo que es hasta el final. Dame un segundo. Sí. No, no tengo un summary chart. Debería. Ok, vale. Bueno, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? No, maestra. Okay. Vale, entonces si no hay dudas, si no hay preguntas, vamos a terminar la clase por el día de hoy. La clase anterior, vale, bueno, pues no la tomamos, pero mañana no podría darte clase. Entonces, pues estoy pensando que la metemos la siguiente semana, igual el jueves. Sí, maestro. Vale. Está muy bien. Ok. Vale, bye. Entonces, see you, take care and be healthy. Gracias, maestra. Thank you. Thanks so much. Bye.